Molt bé. Bé, doncs estem preparats. Us volia presentar el nostre moderador de tot aquest panel de turisme, en Josep Fernández Cavia, professor titular de la Pompeu Fabra i un gran especialista en tot el tema de place branding, és a dir, com les ciutats i les localitats també han de fer comunicació i han de fer un posicionament. Ha tingut l'amabilitat d'acompanyar-nos avui, gràcies Josep, i ell presentarà la resta de ponents i farem aquest panel partit en dos torns per fer-ho una mica més amè. Gràcies. Hola, bon dia a tothom. Bon dia a tothom, buenos días a todos. Empezamos esta mañana el último panel, que es, en esta ocasión va a estar dedicado al mundo del turismo, al sector de turismo. Como ha comentado Blanca, hemos tomado la decisión de dividir el panel en dos fases porque teníamos muchos ponentes y no queríamos que estuvieran sentados en un rinconcito del sofá o encima de uno de los bancos que hay aquí, entonces estaremos más cómodos de esta manera. Estamos en el Festival Next Sitges, vamos a hablar de innovación en comunicación y en este caso de innovación en comunicación, uno de los sectores más importantes para nuestro país, tanto para Cataluña como para Europa, y es el sector del turismo. Ayer tuvimos ocasión de hablar de los sectores de banca y de automóviles y también del sector de la música, y yo pensaba, para hacer una pequeña introducción a este panel, pensaba, bueno, el turismo es un producto, el turismo es un servicio, yo diría que es mucho más que eso, ¿no? El turismo es una parte muy importante de nuestras vidas, sobre todo en las sociedades occidentales, es una parte muy importante de nuestros recuerdos, de nuestras emociones, de nuestras ilusiones, de nuestra vida. También en eso se parece al sector de la música que vimos ayer, ¿no? La música, un producto, un servicio, es que la música es algo muy importante en nuestras vidas. De la misma manera lo es el turismo, todas las experiencia que nos genera como personas. Aparte de eso, el turismo es un sector muy importante económicamente. Ya sabéis los que estáis aquí que responde por más del 10% del Producto Interior Bruto de países como el nuestro. Y estamos en Sitges, un lugar que tiene una larguísima tradición en el mundo del turismo, cerca también de Barcelona, otra capital, otro destino con mucha tradición turística. Dos ciudades, Barcelona y Sitges, Sitges y Barcelona, que podríamos decir son smart cities, Sitges y Barcelona, son smart destinations para ser un destino turístico smart que se necesita, ¿no? Se necesita mucha innovación tecnológica, se necesita también un punto de foco en la sostenibilidad de esos destinos, pero también estamos hablando de un cambio de filosofía. Un cambio de filosofía, apostar por la co-creación, por una manera de trabajar el destino, no desde arriba abajo, sino desde abajo arriba, pero el turismo es un sector muy innovador en el uso de la tecnología y en el uso de la comunicación. Hoy tenemos con nosotros, en esta primera parte del panel, a René Holtz, que es el General Manager del Hotel Mi, aquí en Sitges, en el Terramar, que está al otro lado, ¿no?, de la bahía, al final de la bahía. Tenemos también con nosotros a Enric López, que es el director del Máster Oficial en Dirección de Empresas Turísticas del CET, de la UB, un máster que ya lleva formando expertos en marketing turístico y en comunicación, sobre todo online, del turismo desde el 2001, me dijiste, Enric, ya muchos años, cuando todo esto comenzaba. Y tenemos al final del sofá, tenemos a Albert Martínez, que es el director de Publicidad y Comunicación Digital de los Hoteles Riu, y a Ramón Azofra, que es el CEO de The Summer Agency. Vienen como pareja, no pareja sentimental, pareja profesional, a explicarnos el caso de Riu Hoteles. Empezaremos por René, por favor, cuando quieras. Bon dia a tothom. És un gran plaer ser avui aquí per poder explicar una mica la filosofia de la nostra marca. Jo soc director general René Hölzschel de l'hotel Mi Sitges Terramar. Vam obrir fa molt poc, fa 3 mesos, el 27 de gener, al nou Terramar, amb un concepte hoteler molt diferent. I avui volem explicar un moquet de com és aquest concepte, com s'ha ideat i com es defineix aquest concepte a mi.
En primer lloc, per nosaltres és una marca molt especial. A Melià tenim 380 hotels i només 9 hotels tenen la marca Mi. És la marca més innovadora, la marca més creativa, de més lifestyle que tenim a la companyia, i sense dubte és la marca que és la fàbrica d'idees, la fàbrica de la innovació i de la creació de noves tendències. I per tant, per nosaltres aquesta marca ens dona l'oportunitat de crear coses noves, de provar pels directors, també ens dona l'oportunitat de provar coses que no s'han fet abans i experimentar per trobar el turisme del futur. Sense dubte, el Mi és l'hotel de l'individu. Per tant, els nostres hotels són hotels personalitzats, amb un servei molt personalitzat, amb l'atenció a les necessitats específiques de cada persona, i com no tots els clients són iguals, no pot ser el servei igual per tots ells, sinó ens hem d'adaptar, hem d'entendre exactament què necessiten, i hem treballat amb la nostra marca per trobar fórmules de poder donar resposta a aquestes necessitats. Sense dubte, és una experiència luxury lifestyle i són hotels d'experiències. Nosaltres mai parlarem d'una estància d'hotel, sempre parlarem d'una experiència als nostres espais. I això és el més important que tenim a la marca. Tot el que fem, tant els nostres clients, els nostres treballadors, estem conduïts per el psicogràfic. Què vol dir això, psicogràfic? Normalment es parla del demogràfic. Cerquem uns clients d'una certa edat, d'una nacionalitat, d'un segment molt concret, i fem totes les activitats de publicitat, de màrqueting, de vendes, amb aquest demogràfic, amb aquest perfil demogràfic de clients. Nosaltres li hem donat la volta a això i estem buscant el segment psicogràfic. Vol dir entendre exactament la personalitat de les persones, el seu interès, què els fa pensar quan viatgen, quines necessitats tenen, què estan cercant, quines tendències necessiten, i això és independent de l'edat, de la nacionalitat, del motiu de viatge inclús, és totalment independent. És el perfil psicogràfic d'aquests clients. I això per nosaltres és el focus més gran, és la paraula que més escoltareu avui aquí, perquè realment fa la diferència d'enfocar-nos directament al perfil psicogràfic. Els nostres competidors en aquest món d'experiències i lifestyle, sense dubte, serien les marques com One, Edition, W, SLS, Andas, Mondrian. Vol dir marques molt, molt internacionals que han despuntat amb conceptes innovadors i realment amb experiències diferents. I per tant, hotels lifestyle avui n'hi ha moltíssims. N'hi ha milers de marques, tothom es diu lifestyle avui en dia, però realment què és això del lifestyle? El lifestyle no és un hotel modern amb un mobiliari guapo, un poc de música i ja està. No, el lifestyle és molt més. Ha de ser una experiència memorable que fa el client es recordi de les sensacions que ha viscut i realment visqui una experiència molt més enllà de l'experiència hotelera. Per tant, de crear realment un record d'aquesta experiència. Per fer això tot possible, tenim uns atributs de la marca que tenim a tots els nostres hotels que fan la gran diferència. I vull començar amb l'equip d'Aura. Aura, com sabeu, és aquesta energia que tenim tots, que tenim a tots els espais i que és molt important. Entonces, en base un poc amb aquesta idea, nosaltres hem creat un departament al nostre hotel, justament de Sitges, en tenim 5 persones només treballant d'això, i això és realment un departament que no existeix als altres hotels i fa un poc la diferència de la nostra marca. Aquest equip d'Aura realment és responsable de l'arquitectura sensorial dins dels nostres hotels. Per tant, són responsables de quin olor tenim, de quina llum tenim, quina música posem, quina decoració, personalitzant cada un dels nostres serveis, ficant missatges personalitzats als miralls dels clients quan arriben, al seu idioma,
personalitzant inclús el minibar, la selecció de música. Quan arribes, doncs pots tenir la teva pròpia música dins de l'habitació. I per suposat, i com avui parlem molt d'innovació i tecnologia, també als nostres hotels la part tecnològica és cada vegada més important. Es pot connectar els dispositius a la televisió amb Bluetooth, tenim soundbar per tenir una experiència musical molt bona dins de l'habitació, treballem cada vegada més amb dispositius tàctils per fer, ara estem treballant un model piloto per fer el pedido de room service a través d'un dispositiu a l'habitació, inclús des del mòbil. Per tant, estem un poc connectant amb tot aquest món que està parlant d'avui, del tema comunicació digital, blockchain, etc. Pues, també som molt actius en adaptar la nostra forma de treballar amb aquestes tendències. I Aura té una funció molt important aquí perquè han de trobar exactament aquests punts que el client espera avui en dia i no ens podem quedar enrere. Està dissenyat per inspirar, invocar i encendre les emocions. És una frase molt important. Volem encendre les emocions i volem connectar amb els clients. És fonamental. Per tant, no només és que tenim aquest departament Aura i contactem els clients i ja sabem que volen un coixí especial i ja està. No. Si volem que existeixi una connexió entre els treballadors, entre el client i entre l'hotel. Per tant, creiem una connexió, un Aura comú entre tots per fer l'experiència inolvidable. Això és molt important perquè els treballadors són el mirall que nosaltres tenim, són la reflexió de la tendència, tenen gustos de moda, tenen gustos de música que volen compartir també amb els clients. I els clients quan en venen volen que també hi hagi gent que s'interessi com ells per la moda, el futur, les noves tendències. I per tant, fomentem moltíssim que els treballadors puguin també connectar amb els clients i amb l'hotel i els seus serveis en total. Tenim, per suposat, un Aura Experience Manager, que és la persona més important dins de l'estructura de l'hotel en aquest sentit, per tot el tema de les experiències. I el més important és el precontacte, no? Per tant, nosaltres estem desenvolupant, cada mes es canvia el precontacte que fem amb els clients. Per tant, contactem prèviament per saber a quina hora arriben, què necessiten, quin minibar volen. Podem reservar qualsevol espai. Hem creat una sèrie d'experiències úniques que només existeixen amb nosaltres dins de l'hotel i excursions a fora que no es poden comprar, són excursions que només existeixen al MI, doncs l'Aura Manager també explicarà tot això als clients i el client amb antelació pot saber tot el que oferim i pot realment disfrutar d'una experiència diferent dins de l'hotel i a Sitges o Barcelona o on vulgui visitar. MI is you. És la nostra cultura de servei. Per tant, les teves necessitats són les meves necessitats. Tot és possible. És un servei 360 graus. I per tant, hem reinterpretat, segons aquests perfils psicogràfics, hem reinterpretat tots els serveis. El nostre check-in és completament diferent a un check-in normal. Tenim un programa Mi Plus per les nostres suites, que ara us explicaré, que també té dissenyat una sèrie de serveis innovadors que també fan la diferència. Aquí voldria mostrar novament el tema treballador-client, que és com un mirall, no? Doncs volem que ambs dos es sentin a casa allà on vagin, per exemple, són oberts, amb estil i mundans, aprecien l'art, la cultura i la música, tenen els mateixos interessos, li agrada viatjar. Totes aquestes coses, quan un treballa a l'Hotel Mi, volem que parli d'això, que ho expliqui, que s'obri al client i que comparteixi aquestes inquietuds.
El Mi Plus, com vàrem parlar abans, per les nostres suites, que en tenim 26, doncs farem el check-in i el check-out dins de l'habitació, sense passar per recepció. Tenim el servei de desfer l'equipatge i fer l'equipatge pel client. Com vàrem dir abans, personalització de qualsevol necessitat de música. Tenim una PlayStation que poden triar els jocs que volen utilitzar. Tenim una amenitat personalitzada que abans parlem amb els clients què li agrada i li posarem quan arribi. Farem el servei de planxa d'una prenda al dia gratuïta. Tenim un planificador personal d'esdeveniments, això vol dir com un concierge personal, no? Si algú vol organitzar una sortida a Barcelona amb uns tíquets d'òpera, amb un transfer, una entrada a la discoteca VIP que no en troba, unes entrades al Barça o a qualsevol esdeveniment esportiu, doncs l'Aura Manager organitzarà tot això. Mi Plus. Inclús tenim el servei de secretaria. Doncs es pot dir d'alguna manera el mayordomo modern. És un poc la idea d'aquest servei Mi Plus i això està inclòs a tots els clients que reservin una suite amb nosaltres. I per tant, li dona realment una diferència al servei i fa una experiència molt personalitzada. Vull insistir en això perquè quan jo sé exactament què necessita el nostre client, si li puc personalitzar això, això és el futur, perquè això ens agrada a tots. A tots ens agrada tornar a un restaurant que vàrem dinar fa 2 dies i se'n recorden de l'aigua que vàrem prendre. Nosaltres tenim un registre de tot el que va demanar el client a la seva última estada amb nosaltres i ho tindrem preparat a la següent. Per tant, aquest procés també és un procés d'aprenentatge i d'una base de dades que ara en blockchain veurem com queda, però la idea és això, de conèixer, registrar i preparar la futura experiència. Parlem del yin i el yang. No volem ser només un hotel. Ningú ve a un Mi només per dormir i se'n marxa. No, o sigui, volem ser un espai d'experiències, de relax i d'activitat. Per tant, als nostres hotels trobarem espais i moments per cada una de les coses. Per això parlem del yin i del yang. La yin és la part del relax, de trobar-se a si mateix, de relaxació, i el yang seria la part més d'activitat, de música, d'esport i d'esdeveniments tant culturals com musicals que podem tenir als nostres hotels. Art i disseny, fonamental per nosaltres també. Els que han vingut ja a veure l'hotel sabeu que ara mateix tenim una exposició d'art dins de les nostres instal·lacions. La connexió cultural amb el destí tant de Sitges com de Barcelona com alrededors és fonamental. Nosaltres volem que el Mi sigui un espai d'innovació, d'art i de cultura i, per tant, la nostra col·laboració amb tot el que ocorreix dins de Sitges i inclús a Barcelona amb esdeveniments culturals, estarem presents i donarem moltíssimes oportunitats a artistes locals per fer exposicions de la seva obra, fer exposicions d'art, happenings en directe, i els nostres esdeveniments cada vegada més es trobaran activitats d'art i cultura dins de l'hotel. Aquí un parell d'exemples del disseny dels nostres hotels. Abans d'entrar al Mi Sitges Terramar, aquí tenim un exemple de Dubai, de Londres i de Milà, on tenim arquitectes mundialment coneguts i realment creen també, a part de tota la part experiencial, el disseny és molt important i, per tant, el disseny als nostres hotels li donem també un protagonisme molt gran. La música, com vàrem dir, als nostres hotels es troba activitats musicals tots els dies. Nosaltres tenim un DJ al nostre hotel, per exemple, de 12 a 12 tots els dies, amb una música tranquil·la, chill out als nostres espais, però que li donen una experiència més ampla que normalment es troben als hotels. I aquí darrere també un estudi de les necessitats dels clients. Nosaltres treballem a l'estil de música con els beats per minute,
segons l'estatus que té cada client a cada moment. Per tant, la música és diferent a les 12 del migdia, que a les 3 de la tarda, que a les 5, que a les 8 de la nit. Sempre adaptat amb un plan inicial i després adaptat a la realitat del que estem vivint en aquest espai. Però mai és un hotel de festa, no és una discoteca ni molt menys, és un estil de música que acompanya l'ambient i que crea realment un epicentre social, amb això parlarem ara, dins del poble de Sitges. I per tant es vol convertir en un lloc on la gent ve per trobar un ambient agradable, internacional, amb gent local, amb clients, amb gent de fora, amb música moderna, amb innovació i amb una oferta gastronòmica de qualitat. També a la marca Mi som pet friendly. No només s'accepten animals o mascotes, sinó li donem el mateix servei com si fossin els clients. Per tant, tenim una carta de room service, de servei d'habitacions, amb plats pels gossos. Podem personalitzar l'amenity quan arribi el gos amb una nota de benvinguda per ells. Tenim servei de dog sitting, vol dir que si vols que el portem a donar una volta. Inclús tenim servei de perruqueria i tot el que es pugui necessitar pels animals. I no només són gossos, gats i qualsevol altre tipus d'animal. I això realment funciona molt bé. Si els que han vingut a l'hotel els caps de setmana, segur que heu vist que tenim bastants mascotes que acompanyen els seus clients i lluny de molestar és un valor afegit perquè realment la gent es mou amb les seves mascotes i és molt més agradable estar en un lloc on això està acceptat i amb servei i que també la mascota es sent a gust. I per tant, realment és una part molt, molt important per a nosaltres. Partners. Això no pot ser només un hotel i per tant, a tots els nostres hotels Mi tenim un partner extern de restauració, com tenim aquí el grup Obeso. A Sitges tenim altres partners als altres hotels. Aquí podeu veure uns exemples. Anna la Santa a Madrid, Nikki Beach tenim a Eivissa, Mallorca, tenim Blue Marlin a Los Cabos, Radio Bar a Londres, STK i el grup Beso d'aquí. Per tant, també oferirem sempre una marca de restauració de qualitat que dona més incentiu encara de visitar els nostres hotels també per dinar, per sopar i per descobrir un altre concepte gastronòmic que normalment no tenim. Informació de la marca. Posicionament. Com podeu veure, a Melià tenim moltes marques. Suposo que coneixeu una mica. Mi està posicionat sense dubte en les marques de luxe, amb Gran Melià i Paradisos, però amb un enfoc molt diferent. El nostre enfoc és psicogràfic i l'enfoc de Gran Melià seria molt més, i Paradisos, demogràfic. Per tant, aquesta diferenciació també completa molt bé el portfolio de la marca. Estem ubicats, com podeu veure, a Miami, Madrid, Londres, Mallorca, Eivissa, Milà. N'hi ha un de 8, que és el de Barcelona, que obrirem d'aquí 2 anys, que està al carrer Casp, que serà un hotel també molt innovador, molt interessant. I per terminar, volia mostrar alguna fotografia de l'actual Mi Sitges Terramar. Com podeu veure, un disseny modern, un check-in assegut, amb la copa benvinguda, molt, molt casual. L'hotel té 213 habitacions, això seria un poc el nostre Oyster Bar, que és un poc l'experiència d'entrada. Quan s'entra no es troba la recepció, es troba el bar, amb un ambient molt guapo, amb la música i amb una oferta d'aperitius molt bona, amb unes vistes espectaculars sobre el mar. I com sabeu, aquest hotel es va inaugurar el 1933 i per tant vam inclús conservar un saló que us mostraré ara, que és el Saló Vintage, el nostre Vintage Studio, que és original del 1933. I ara utilitzem per saló d'esdeveniments, de banquets i de ball, que fa aquesta connexió amb la història de l'edifici, que realment en té moltíssima i estem molt, molt orgullosos d'haver convertit
aquest hotel en un espai modern. I per terminar, el nostre rooftop, Radio Rooftop Park, que obrirem d'aquí uns 15 dies al 8è pis amb una vista espectacular, sobretot Sitges. La vista al revés, tothom coneix la vista de Sitges al Terramar, però realment la vista de Terramar a Sitges, a la vista de l'església, és espectacular. I per tant, els invitaré a visitar-nos, serà un plaer i moltíssimes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, René. Passem ara al doctor Enric López, del CET, de la Universitat de Barcelona, que ens parlarà una mica en general sobre innovació en comunicació turística. Gràcies, Enric. Gràcies, Josep. Bon dia, buenos días. Si me ponéis, cuando podáis, por favor, la presentación. Gracias. Primero de todo, agradecer al festival, a Sitges Next, el que cuente en estas jornadas con la universidad. Tenemos a Josep de la Pompeu Fabra y a mí del CET, y es realmente importante que en el ámbito del marketing, de comunicación, cada día estemos más implicados con el sector. En el caso del CET, hace ya 50 años que lo estamos, que colaboramos codo con codo con el sector y que además siempre tenemos esa ayuda justamente para implicarnos con el reto de la empresa, de la entidad, del destino, y desde el CET darle la respuesta que corresponde. En este caso, aquí está Enric, a que no lo creáis, soy yo, con un pelo más largo, pero ahí soy yo, pensando que me han invitado al Sitges Next, y en eso me creó una doble sensación, un orgullo por ser evidentemente elegido o propuesto para esta charla breve, otra porque venimos del campo de la universidad barra empresa, como es el modelo del propio CET, pero otra muy personal. Yo hace 30 años, 25 años, que mi mujer, mis hijos ahora, mis cuñados, nos sentamos ahí, en esos asientos del Festival de Cine. Con lo cual, estoy donde siempre he querido estar, en ese momento, con otro enfoque distinto. Pero por eso agradezco personalmente a Tere, a Blanca, a Xavi, a todo el equipo que cuente con nosotros y conmigo, porque estoy ahora sufriendo contento estar en este escenario de las películas que hemos visto hace años y seguiremos viendo, por suerte, porque dura el festival. La temática rápida, breve de la charla es sobre innovación, concepto complejo. Si preguntara en la sala qué entendemos por innovación, tendríamos 80, 100 visiones distintas. De comunicación, exactamente igual. Cada uno entiende la comunicación como cree, cada uno cree que sabe de comunicación, y del ámbito, evidentemente, turístico, todos somos, evidentemente, tanto turistas y en parte a veces actores del sector. Es un cóctel complicado para resumir en pocos minutos, pero que además, si le voy sumando que si hablo de innovación, comunicación en turismo, debo hablar, como comentaba Josep al principio, de industria. Daremos dos datos sobre esta gran industria. Industria que se basa en la oferta, mi, Riu, y la demanda, los turistas, vosotros, nosotros, que vamos a consumir esas experiencias que estamos vendiendo como esa promesa de las empresas. Además, un turismo que tiene que ser sí o sí responsable, sostenible, debe serlo así ya. No es una opción, sino ya es una obligación. Pero es que además, si hablo de comunicación y de marketing, debería hablar de engagement, diferenciación, posicionamiento, de experiencias, de momentos, que es lo nuevo que Google nos está incitando a que siempre transmitamos. Fijaos que voy aumentando el grado de complejidad de la charla para en poco tiempo dejar ideas poquitas, pero ideas lo más claras posibles. Y además debería hablar también de branding, como hablaba justamente René, de omnichannel, de crossmedia, de conceptos que se van sumando, que se van creando y que complican aún más la correcta ejecución de la palabra grande comunicación, promoción, persuasión, lo que realmente ha explicado René, explicarán los compañeros de Riu y más ejemplos. No pretendía, ni pretendo, ni voy a hacer un resumen de fotografías de empresas que hacen una cosa u otra, sino el objetivo es justamente el contrario, el sentar las bases de qué es la innovación, de qué es el sector, para luego reconocer el esfuerzo que hacen las empresas con sus proveedores de una comunicación realmente bien hecha,
controlada, que no es un gasto, es una inversión. Ya sé que es un concepto que a veces en las empresas cuesta convencer de que es una inversión como otra cualquiera, y además en un mundo que tiende a online, el digital, sobre todo por encima del offline. Turismo, paréntesis, de turista, o sea, todos, yo me incluyo, hemos experimentado, disfrutado de experiencias, de momentos como estos, o como estos, o como estos, o como estos, en diferentes destinos, con diferentes entidades de promoción, comunicación turística, con herramientas off y online, cuando llega la web con las webs, aparece el móvil con el móvil, aparecerá lo que sea y lo haremos, porque somos un sector, el travel, el tourism, inquieto. Somos early adopters, lo hacemos todo, todo cuanto más rápido y mejor posible, y lo antes, si puede ser, que la competencia. Con lo cual es un sector muy atractivo como negocio, como empresa. Los actores del sector y los proveedores también para ese sector. También se puede hacer todo el conjunto de experiencias en un mismo destino. Aquí tenéis imágenes de Australia, pues, su campaña de comunicación de hace un tiempo atrás, donde podemos experimentar según tipos de clientes, según tipo de experiencias, pero en el destino justamente único de Australia. Y hablamos de industria, una industria que es necesario que quede claro, que es una gran industria mayúscula. Tenemos alojamientos, 5 estrellas, 4 gran lujo, hostales. Tenemos la intermediación, Booking también es industria turística, Expedia, Airbnb, transporte, Vueling, Ryanair, destinos, museos, cultura, gastronomía, renta car. Me dejo muchísimos. También la universidad dedicada al turismo es parte de la industria. Es una gran industria, realmente industria. Hay que contemplar el turismo, el travel, en este gran ámbito y la dificultad que tiene de comunicar empresas que necesitamos, que necesitan vender lo mejor posible, al mejor precio posible, constantemente, noche a noche o turno a turno, según el caso. Y también forma parte de la industria el propio Festival de Sitges, que le digan a Sitges como ciudad lo que ha ganado de tener un proyecto, un evento, desde hace ya muchísimos años, que potencia un nicho específico, pero a la vez ese nicho complementa la parte de destino turístico que ha sido, es y será Sitges. Con lo cual, todo eso es la industria. Industria con mayúsculas. Josep comentaba algún dato, yo tengo el dato concreto. En Europa esa industria supone el 10% del PIB y 25 millones de empleos. En España estamos ya en el 16% del PIB y 2,8 millones de empleos, teniendo, como sabéis, cada año más turistas, 82 este año, y que va justamente esa cifra creciendo. Es una gran industria que comunica constantemente, que innova constantemente, que busca innovación constantemente, que invierte en startups como elemento de I+D+I, que tiene, por suerte, ya el departamento de marketing en la gran mayoría de empresas y que no para de investigar, de analizar, de ejecutar, de diseñar las estrategias, de aplicar, de controlar y controlar y luego actuar. Industria, hablamos de la oferta, como hemos visto hace un segundito, hablamos de la demanda. Hablamos de demanda, pero mejor hablar de segmento. Bueno, también de nicho. Bueno, mejor de público objetivo. Bueno, mejor de target. O sea, hay diferentes conceptos para más o menos enfocar lo mejor posible a quién le vamos a dirigir esos mensajes de comunicación, sean off, sean on, sean cross-media o lo que venga. Pero es que además, quizás ahora mejor hablar de buyer persona o customer centricity. Bueno, en definitiva, lo importante es que tengamos claro a quién o a quiénes dirigimos esa comunicación, a quién o a quiénes invertimos en comunicación y el ROI, evidentemente, que nos supone esa inversión. Desde siempre tenemos las etiquetas de viajeros, millennials, turismo, bobos, singles, punks, dinks, lujo, etiquetas que nos han sido útiles para, a nivel de la industria, saber más o menos el perfil demográfico, motivacional, psicográfico que tiene ese cliente nuestro. Como tenemos todos móviles, ahí si veis alguna etiqueta que no la conocéis, como punk,
pues podéis buscar qué es un punk, porque son nuevas etiquetas que van apareciendo que son útiles para justamente el sector. El sector, insisto, somos muy innovadores y somos muy creativos para intentar hacer lo más simple posible algo que es muy complejo. Pasamos de esas etiquetas o convivimos etiquetas con procesos. Y hace unos cuantos años diferenciamos que esa etiqueta no es la misma antes de venir a mi destino, el hotel, que durante, que después. Y en cada una de esas fases, evidentemente, el destino, el hotel, el restaurante, debe de poner en práctica estrategias de comunicación específicas para cada una de ellas. Con lo cual se va complicando, como veis, todo un poco más. Si las herramientas de comunicación en el mundo offline eran y son muchas, pensar en publicidad en las televisiones, publicidad en la prensa, en las prensas, publicidad en las radios, si le sumamos el mundo online, se multiplica por N la dificultad de saber yo como empresa justamente dónde voy a poner esas inversiones mías, cuál es el medio, el canal, la acción, el día, la hora más efectiva para invertir. Y ahí, evidentemente, entra en juego, por ejemplo, pues, expertos en una empresa, como Río, y un proveedor externo, si hace falta, que nos aconseje en cómo optimizar esas inversiones. Pero lo complicamos un poco más. De tres fases, Google, con la información que tiene nuestra, de usuarios, dice, no hay tres, hay cinco, donde quiere ser, evidentemente, Google muy útil. Hay cinco fases, pues en cada una de esas fases, también tenemos como empresa que hacer acciones específicas, en este caso en el mundo online y vía Google o vía otros buscadores en cada tipo de mercado distinto, para ser una inversión rentable. Pero lo complicamos un poco más y vamos a, si es digital, los touch points. Los cinco fases, elementos que un posible usuario en el mundo digital puede tener, podemos tener impactado con acciones específicas, realmente esto es complejo. O sea, era complejo, es muy complejo y por suerte es muy atractivo y muy de reto, muy de intentar conseguir esos retos optimizando presupuestos limitados, no ilimitados, como a veces se piensa. Y vamos a darle otra vuelta, ahora es el buyer persona. Si ya teníamos en cuenta el perfil de ese cliente, le ponemos aún más carga, que es muy importante, motivacional, psicológica, psicográfica, de comportamiento, y creamos ese perfil que ahora llamamos buyer persona. Pero es que además le damos otro giro, mejor que ese cliente sepamos, asumamos como empresa que lo hacemos, que es el centro de mi negocio, de mi actividad. Y ese centro que además está vinculado, como veis, por la experiencia que vamos a aportarle, por ese ciclo de vida que tiene el cliente respecto a mi propia marca y el valor que me aporta al cliente, a mi empresa, a mi, evidentemente, destino turístico, hotel, rentacar. Como veis, todo es cada día más complejo, más atractivo, más retador, pero más complejo. Oferta ama la demanda, sin demanda no hay empresas, no hay ingresos, no podemos continuar, pues como comentaba René, innovando en marcas, en conceptos, en auras y similares. En su día teníamos offline, acordaos, folletos, catálogos, cartas, no sé si alguien aún recibe cartas en su buzón, carteles, ferias. Había y sigue habiendo un mundo, pero cada día más pequeñito. La prensa, si la compráis, leéis, cada día es más finita porque hay menos anunciantes. Las televisiones, más o menos igual. Aún así, en televisión sigue siendo a nivel global donde se invierte más publicidad en presupuesto por el coste que tiene. He dicho coste, no que sea caro. Sumamos la parte online. Todo lo que tengáis en mente online, desde el email marketing, reputación online, SEO, SEM, display, blog, social media, todo lo que está y vendrá, porque es imposible que se pare este proceso. Para cada ámbito offline, online, necesitamos profesionales, personas, talento, se comentó al principio de hoy, que sean capaces de optimizar esa inversión, que ayuden a la empresa justamente a ofertar, a comunicar correctamente esa experiencia, esos momentos a los clientes. También se le llama 360 grados, estrategia integral, que combinamos diferentes medios, soportes. Bueno, pues está bien. O mejor dile cross media.
Combinamos diferentes medios, social media, internet, print, papel, offline, online. Bueno, en definitiva, no dejan de ser herramientas que están al servicio, evidentemente, de la estrategia, que es lo que nos interesa. También le decimos outbound, inbound. Sí, no pararemos de inventar conceptos positivos, útiles, que realmente nos ayuden a conseguir ese objetivo. O también le decimos medios propios, los que pago, los que consigo. Como veis, hay una inquietud por intentar clasificar quizás algo que es difícil de clasificar en un medio tan innovador, tan de cambio constante. Y si tenemos esta foto del metro de Londres, cada línea corresponde a una línea del mundo de comunicación marketing digital. Y cada parada es una función dentro de cada línea, con lo cual eso es muy complicado de entender por una sola persona, una sola empresa. Hace falta, insisto, esa parte de talento, de profesionales, esa parte que tiene que ayudar desde la universidad como el CET a que el sector de turismo, H hotelería y G de gastronomía cada día aplique e invierta mejor esos presupuestos limitadísimos. En el CET llevamos más de 50 años en la formación THG. Desde el 2001, como comentaba Josep, tenemos un máster en marketing digital, en comunicación digital. 2001 no estaba ni Google aquí en España, ni Facebook, ¿sí? Con lo cual, desde hace muchos años estamos inquietos por este ámbito de la comunicación digital, especialmente porque es lo que el sector necesita. Y desde hace 34 años premiamos la promoción y comunicación turística con los premios Alimara. Y aquí tenéis la foto de este último año, donde pues, han sido premiados Vueling, Balfagó, Ayuntamiento de Ibiza, la Diputación de Tarragona, diferentes entidades y o empresas con categorías distintas que el CET, con un jurado interno y externo, premiamos por ese esfuerzo que sabemos, insisto, que es complicado de llevar a cabo. Acabo ya, pero acabo y dije, esto no puede acabar así, con esa referencia únicamente al talento y al CET, sino acabo con una evolución. El cliente turístico evoluciona constantemente, las empresas lo analizan constantemente para adaptarse constantemente a ese sector. ¿Cuál es la tendencia actual que, bajo mi punto de vista, ahora mismo está en práctica? Pues venimos de las experiencias, ¿verdad? Experiencias en la montaña, experiencias culturales sociales, experiencias enogastronómicas. Pero yo me pregunto, ¿recordáis algún destino, museo, hotel, compañía aérea, parque natural, festival de cine, rentacar, que no, de alguna forma u otra, utilice y vincule su negocio a experiencia? Me cuesta encontrar ejemplos en el cual no se cite de alguna forma esa experiencia, porque es lógico. El cliente ahora busca esa experiencia y poco a poco puede pasar esto, que la experiencia ya no diferencie a la empresa. ¿Y qué objetivo es el de la comunicación? Uno de ellos, el de diferenciarme, el de posicionarme de forma única en la mente de ese consumidor. Si todo el mundo hablamos de lo mismo, por lógica, ese elemento, hasta ahora clave, no va a ser elemento de diferenciación. Acabo ya. Google hace unos años, poquitos, que está empeñado y trabajando mucho, muy bien, como siempre hace estas grandes empresas, en deconstruir la experiencia, que es una, en X momentos, que son más de uno. Momentos que importan para el usuario. ¿Y dónde? Con el rey smartphone, donde Google quiere tener presencia básica en todo ese proceso que antes vimos, el customer journey que vimos, de 3, de 5, de 7, de los elementos y fases que cada uno crea más necesario. Esto es muy importante, porque si Google, como empresa líder en ese sector, está trabajando enfocado en los momentos, quizás es que por ahí, quizás condicional por ahí, van a venir las nuevas obligaciones de la empresa. Algunos ya lo ponen en práctica. Coca-Cola, gran empresa de consumo, 2017, un spot que quizás habéis visto, que es un bar donde la camarera le dice al chico que pide una Coca-Cola, ¿qué Coca-Cola quieres?
¿Cómo que cuál? La Coca-Cola. No, es que una Coca-Cola tiene diversos momentos de disfrute según cómo estés tú. Y el vídeo, no lo pondremos, está linkado, con lo cual cuando veáis la presentación podéis clicarlo y verlo. Ese vídeo explica diferentes momentos de un mismo, en este caso, producto. Los compañeros de Calella de la Costa, en ese cambio que están haciendo de visión estratégica del destino, también incorporan, como veis, Calella, momentos de felicidad. Momentos de felicidad. ¿Sí? Momentos, más de un momento. Cuantos más tengamos, más opción hay de interactuar, de impactar en ese público. Y por último, y luego lo explicarán evidentemente mucho mejor los compañeros, Ryu, en su It's Ryu Time, también tiene ese concepto de momento. Con lo cual, fijaos que poco a poco lo complejo sigue siendo aún más complejo y necesitamos tener en la empresa, en los destinos, profesionales que nos ayuden a entender muy bien, sobre todo al consumidor, a ese cliente que es quien nos hace realmente que el negocio funcione. Y ya para acabar, también la comunicación, que tiene su componente principal en la parte de negocio, en la parte de crecimiento, en la parte de diferenciación, también debe tener esa comunicación con causa, con conciencia, esa parte de RSE de las empresas. Os dejo con un vídeo cortito de un minuto y algo de los compañeros de Axel Hotels, que seguro conocéis, y ese último vídeo que han hecho sobre la diversidad sexual, que realmente es importante y que mi compañero de técnica nos pondrá. Y como le decía ayer, o esta mañana, si puede ser con el volumen más alto que los oídos del público aguanten, según me han dicho desde Axel, para que se viva a fondo esa experiencia, ese momento de inmersión en el vídeo. Pues, gracias, tenéis los datos míos y hasta luego. And then he said, let there be a place for every type of couple in the world. Bears, panthers, swans, lions, horses, otters, bunnies, bulls, butterflies, chickens, or maybe a bear and a swan, a horse and a bunny, a bull and a peacock, a turtle and a sloth, a shark and a butterfly, a panther and a lion, an otter and a chicken. There's room for every kind of couple at our hotels. Moltes gràcies, Enric. Jo he quedat una miqueta impressionat per el mapa del metro que has posat amb tota aquesta diversitat. No sé si al CET teniu Oyster Cards per entendre tot això, però estaria molt bé. Hem vist primer una presentació sobre la missió i els valors d'una cadena d'hotels, com és el MI. Ha parlat després l'Enric sobre innovació en comunicació turística y creo que ahora tendremos un poco la conjunción de las dos cosas al ver una campaña real por una cadena hotelera que es Ryu, que creo que está basada un poco, por lo que me explicaban antes Albert y Ramón, en la primera fase del viaje que has comentado de Google, el dreaming, ¿no? Hacer que la gente sueñe, se interese, le vengan ganas de viajar. Con nosotros Albert y Ramón. Muchas gracias. Muchas gracias. No estoy seguro de si va a funcionar esto. Ok. Perfecto. Ahora. Bueno, muchas gracias al festival y muchas gracias a Blanca por curar este proyecto, este pequeño gran proyecto de Ryu, y por curarnos a mí y a Albert. Nos sentimos de cine, nunca mejor dicho. Fuimos de los que huimos pronto ayer y por eso en un alarde de responsabilidad sabíamos que teníamos hoy algo importante y estamos frescos para contaros esta historia, ¿no? Voy a empezar por
introducir un poco a las dos partes que están aquí representadas, ¿no? Por un lado está Summer, voy a dedicarle 30 segundos. Somos una agencia independiente de unas 35 personas que está en Madrid y en Barcelona y que aboga por una comunicación muy person-centric y por trasladar o traducir todo lo que ha sido su bagaje como agencia digital durante más de 8 años para convertirlo en perspectiva y aplicar el máximo nivel de ambición creativa para, entendiendo muy bien el perfil de las personas, generar el máximo impacto cultural que podamos con nuestras campañas, ¿no? Una de las primeras cosas que nos pasaron cuando empezamos a trabajar con Riu es que no conocíamos Riu. Y seguramente nos pasa a todos en cierto modo, ¿no? Porque Riu ha sido una empresa muy low profile en términos de comunicación hasta hace bien poco. Y como las grandes cadenas hoteleras que están en destinos vacacionales en muchos casos, dependen o han sindicado un poco su modelo de comunicación al de los tour operadores, etc., ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que nos sorprendió es entender Riu en toda su dimensión, ¿no? Y nadie mejor que Albert para explicaros en tres o cuatro puntos qué tipo de empresa es la que tenéis delante, ¿no? Perfecto. Hola, Emma. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar en este evento y en este festival. Como bien decía Ramón, Riu, os quería preguntar si alguien de vosotros conoce o ha estado alguna vez en algún hotel Riu. Ah, mira, pues es más de los que... os lo pregunto porque, como comentaba Ramón, es una marca que no convive en el día a día con nosotros en las ciudades. Es decir, así como puedes encontrar, vas por Barcelona, hay Meliás, hay NHs, hay otras marcas que, aunque no hayas vivido la experiencia o el producto, tienes un conocimiento de esa marca. Riu, yo creo que no sucede tanto esto si no has ido de vacaciones especialmente a un hotel Riu. Por eso, antes de entrar en lo que es la campaña y en el concepto, sí que me gustaría dar cuatro pinceladas de qué tipo de empresa es, porque creo que os ayudará a entender un poco el tamaño y la magnitud y el porqué de la importancia de esta campaña que realizamos. Está working. Pero no pasa, ¿no? Vale. Bueno, os pongo este slide. Este primer slide es una foto real de los años 60 del primer hotel de Riu. Riu es una cadena española, está ubicada en Mallorca y tiene más de 60 años de experiencia. Empezó en Palma de Mallorca y luego fue expandiéndose. Esta foto, la mujer es una clienta real y el hotel que veis de fondo es el Hotel San Francisco, que fue el primero de la compañía. Ahora, lógicamente, pues no tiene está reformado y no tiene esta imagen, ¿no? Ramón, ¿me puedes pasar? Vale. Hay cinco puntos o ítems importantes en la historia de Riu que lo definen y marcan mucho su trayectoria. Como os he comentado, en 1953 abre el primer hotel en San Francisco. Esos años eran unos años donde había mucho desarrollo turístico, había un boom muy grande y Riu se expandió en Mallorca y también en Formentera. Posteriormente hizo su salto a Canarias. A partir de los años 60-70 también hubo un boom muy grande turístico en Canarias y Riu abrió su primer hotel ahí. Actualmente Canarias sigue siendo un destino muy importante para Riu, tiene cerca de unos 20 hoteles y uno de los puntos importantes de Canarias es que Canarias les enseñó a gestionar todo el año un hotel. Así como Mallorca, otros destinos son más estacionales, aprendieron cómo se gestiona un hotel durante todo un año. Eso les ayudó mucho para luego, en el 91, expandirse a la zona de América, concretamente a Punta Cana. Ese es el Riu Taino. El Riu Taino ya no existe. Ahora existe el Palace Bávaro, es un hotel mucho más grande y nuevo. Y en América tiene pues alrededor de unos 40 hoteles repartidos entre diferentes destinos de Caribe. Casi todos, el 70, el 80% del negocio de Riu está en sol y playa vacacional, pero
a partir de 2010, era un proyecto que ya tenían en la cabeza desde hace mucho tiempo, entrar dentro del mundo urbano. Y en 2010 surgió la oportunidad de poder abrir el primer hotel urbano en Panamá, el Hotel Río Plaza Panamá. La línea urbana se llama Río Plaza. Y han abierto en diferentes destinos. Ahora hay en Nueva York, en Times Square, en Miami, en Guadalajara, en Panamá, en Berlín y en Dublín. Con lo cual sí que hay gente que ahora empieza a conocer un poco más la marca porque ya ha convivido, ya les suena más. Y seguramente a muchos de vosotros sonará porque recientemente compraron el edificio España de Madrid, que era del Grupo Wanda, y en 2019 abrirán el Hotel de Río en el edificio España. Y por último, ellos también tenían la intención de expandirse a Asia. Ese es un mercado muy importante, pero es un mercado que funciona totalmente diferente, que tienes que adaptar tu producto a las necesidades de ese tipo de mercados. Y en 2016 abrió en Sri Lanka su primer hotel en Asia. Actualmente va a abrir también en Dubái. Vale. Una radiografía rápida y para no aburriros demasiado con demasiados datos. A diciembre de 2017 tiene 92 hoteles, el número de habitaciones 43.000, está en 19 países, tiene una plantilla de 28.000 personas aproximadamente. En 2017 pasaron por los hoteles 4,5 millones de personas, de clientes, y tuvo unos ingresos de 2.156 millones de euros. Una de las cosas que es muy importante para Riu es que parte de sus beneficios los invierte en reformas y nuevas aperturas. Ese es el dato de 2017, de los millones que invirtieron en inversión y construcción. Y bueno, un mapa general de cómo está distribuido los diferentes destinos y hoteles de Río. Ahora, si pasamos la próxima, para poneros un poco en antecedentes, yo llevo todo lo que es el área de publicidad, bueno, yo y mis compañeros, el área de publicidad y comunicación digital en Río, tanto para los diferentes mercados de América, Europa y Asia. Nosotros en Río nuevamente utilizamos un tipo de comunicación muy centrada en el performance, muy de conversión rápida. No se trabajan grandes campañas de marca, siempre se busca pues un retorno relativamente rápido. ¿No? Siempre primamos un poco el tema de la conversión por encima de las campañas de marca. Pero el año pasado queríamos romper un poquito esta tendencia. Queríamos tener una campaña que pudiera vender, como mis compañeros han dicho, esa experiencia y diferenciarnos un poco más de lo que hace un poco también la categoría. Porque aunque nosotros nos enfocamos a conversión, sí que la categoría del travel en general, a diferencia pues, de otras marcas como pueda ser mi, sí que es muy de performance, muy de precio, producto, de vender de manera relativamente rápida. Una de las cosas que estábamos muy interesados era, bueno, ¿cómo podemos vender esta experiencia? ¿No? Pues queremos vender esta experiencia a través de vídeos. A través de vídeos donde el cliente, la persona que lo vea o el consumidor o la persona que esté en su casa consumiendo contenido pueda tener ganas o sentirse un poco identificado con ese tipo de producto y con esa experiencia que está viendo en esos vídeos. Teníamos un reto que era el reto del consumo rápido de contenido. Hoy en día todos estamos llenos de contenido, cada vez no invertimos ni un minuto en acabar de ver un vídeo y queríamos pues, hacer una campaña que fuera rápida de consumo y que a la vez evitáramos que todo el mundo quitara el vídeo, ¿no? Porque eso es lo que pasa muchas veces en YouTube. Estuvimos hablando con YouTube y bueno, una de las agencias que nos recomendó fue The Summer Agency por conocimiento del medio y les pasamos un brief. Él, aunque ahora empleará más la petición de brief, uno de los puntos que queríamos era que fuera una campaña que funcionara en muchos mercados y fuera extrapolable a muchos productos diferentes. Queríamos tener un mensaje que unificara esa experiencia entre los diferentes productos y destinos. Y bueno, la verdad que era un briefing complicado. Yo la verdad ahora explicándolo me parece un briefing un poco de infierno, ¿no? Porque querer todo en una misma campaña realmente es un reto difícil.
Y como os comentaba, pues queríamos un concepto de largo recorrido, adaptándose a diferentes medios, a diferentes canales, no solo a YouTube, aunque la idea era empezar con YouTube, pero luego seguir con campañas de display, campañas de retargeting y todo tipo de campañas que pudieran ir acompañada con este mensaje. Queríamos un concepto versátil, es decir, poder utilizar cuando yo tengo una nueva apertura de un hotel, cuando hay una reforma, cuando hay un nuevo destino, para todo tipo de comunicación. Y es una campaña que al final se convierte un poco en 360 grados. Se puede utilizar en todos los formatos, pero también ha derivado, y eso era un reto muy importante, normalmente las campañas ahora está cambiando, pero nacen en lo offline y acaban pasando a lo digital. Con esta campaña hemos convertido de que un concepto que es puramente digital de contenido de vídeo se haya podido extrapolar a offline y también a temas de merchandising. Muchas cosas de merchandising de nuestros programas de fidelización todos van ahora con el concepto de la campaña. Y una campaña, sobre todo, y esto era lo importante más que otros resultados, una campaña 100% conversacional. Es decir, que implicáramos a la gente que la veía, a la gente que probara los hoteles, a la gente que viera la campaña, a poder utilizarlo, a poder apropiarse de esa idea, de ese concepto y poder compartir contenido bajo ese mensaje. Bueno, y creo que ahora entramos en la fase donde Ramón nos explicará un poco más a detalle el briefing y la campaña. Bueno, en realidad la campaña entronca muy bien con algunas de las temáticas que se han tocado hoy, ¿no? Nuevo reto que tenemos de recuperar el control sobre nuestra identidad digital o el uso de la identidad digital para ofrecer un contenido segmentado. Las fake news, todo está un poco en el mismo saco y con fuerzas en sentidos opuestos, ¿no? Llevándonos a sitios distintos, ¿no? En este caso, esta realidad o estas posibilidades de segmentación que nos da el medio digital lo queríamos convertir también en una oportunidad utilizar correctamente el contexto, ¿no? Se ha hablado mucho del uso del contexto en el ámbito de la comunicación en turismo y en cualquier otro ámbito. Y para nosotros era fundamental entender las posibilidades de los medios digitales no como un canal, sino como la realidad del consumidor para detectar un insight que pudiéramos trabajar de una forma efectiva utilizando el contexto, ¿no? Pero la primera vez que planteaban hacer una campaña más centrada en marca y con el cliente con ese foco en ir la última milla, ¿no? y darle al cliente cosas que seguramente otras cadenas hoteleras competidoras no lo hacen, desde construir awareness también, pero también llevarlo al lenguaje que más comúnmente se usaba en Riu, que era el de la conversión, ¿no? Sacar partido de las posibilidades que nos da YouTube y utilizar todo eso, combinar todos esos elementos con una gran limitación de tiempo y de recursos de producción, ¿no? Porque no teníamos muchas posibilidades de rodar en destino ni cosas por el estilo, ¿no? Como siempre, la reflexión sobre el target es esencial y es el punto de partida sobre cualquier... entender muy bien el contexto cultural de ese target es el que nos va a permitir entender o encontrar una oportunidad de conectar con él desde una idea y hacer que esa idea haga un uso inteligente y efectivo del contexto para que permee de forma adecuada en el consumidor. Estábamos hablando de parejas y de parejas con hijos en muchos casos, pero en parejas con hijos en todo el mundo, ¿no? Básicamente en cuatro clústeres de mercado: el americano, el asiático, el europeo y uno específico más dirigido a turismo urbano, porque, como ya ha explicado Albert, Riu tiene algunos hoteles ya en este ámbito. YouTube no es televisión, ofrece posibilidades alternativas, ofrece retos adicionales a la tele. Seguramente está este skip ad, ¿no? Que podemos todos saltarnos los ads si queremos y si no lo entendemos que es relevante para nosotros, y lo hacemos habitualmente. Pero también nos ofrece muchas posibilidades de personalización del mensaje, ¿no? La ubicación geográfica, podemos segmentar, hacer una campaña solo en Madrid o solo en un barrio específico de Barcelona, o por franja horaria, o por medio y dispositivo, ¿no? Podemos mostrar una publicidad distinta en el móvil que en el laptop, cuando además podemos entender en función de la hora el contexto en el que el consumidor está, ¿no?
Por lo tanto, la búsqueda de la audiencia correcta en el momento correcto y en el contexto correcto es un poco el santo grial que buscamos todos siempre cuando hacemos una campaña que utiliza medios digitales, ¿no? Es verdad que esto se ha sofisticado muchísimo. Una de las... me gustaba mucho esta exposición del profesor porque nos mostraba ese abanico tan enorme de posibilidades que a veces es casi limitante, ¿no? De la cantidad de opciones que tenemos. Por eso creo que muchas de esas disciplinas han de llevarse a un análisis del consumidor y trabajar un poco más desde la idea, ¿no? Y desde una forma un poco más holística o vertebrada de llegar a este mensaje, sabiendo que tenemos todas estas opciones disponibles, ¿no? Podemos hacer desde demographics en el inicio para segmentar adecuadamente nuestra campaña, hasta remarketing y retargeting, hasta que le digamos a ese banner que nos sigue que no queremos verle más, ¿no? Al mismo tiempo, tenemos estos 5 primeros segundos para captar la atención, que son clave en el lenguaje de YouTube, ¿no? Hay muchos learnings ya, hay muchas campañas en YouTube, hay muchas cosas que sabíamos que teníamos que tener en cuenta y que tratamos de llevar a la campaña, ¿no? Hablando un poco de la idea, una de las cosas que veíamos que tenían en común estos clústeres y estas personas en esa actitud prevacacional y pensando sobre todo en buscar personas que estuviesen en un contexto profesional, en grandes ciudades, porque parte del target o el target fundamental de Riu procede de grandes ciudades europeas y mundiales, y pensábamos en una campaña segmentada en esas ciudades donde pudiéramos ubicar a personas que estuviesen en una actitud no vacacional, trabajando, ¿no? Pero pensando en vacaciones, todos lo estamos, ¿no? Y llegando ya un momento en el que buscábamos trabajar precisamente este insight de que cuando más profundamente encerrados en nuestra rutina estamos, es cuanto más pensamos en vacaciones, ¿no? Queríamos hacer una campaña person-centric basada en ese contexto y personalización donde reflejábamos las situaciones habituales de un día en concreto donde te levantas, desayunas, vas a trabajar, comes, sigues trabajando, sales, ves amigos o haces una rutina, ¿no? Que es un poco el contexto en el que queríamos encontrar a nuestro consumidor, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese sentido del momento y el tiempo nos permitía de una forma muy, muy relevante y entendemos que significativa para el consumidor, luego los datos nos lo avalaron, contarle lo que estaba ocurriendo en ese momento dentro de un entorno Riu, ¿no? Y confrontar una realidad tan rutinaria como la que vivimos todos los días con lo que estaba ocurriendo en ese preciso momento en algún otro spot, personalizado por personas con las que ellos se pudieran reconocer, ¿no? Y que esto es esencial, ¿no? Porque dentro de esos clústeres tuvimos que pensar en personas, en nombres y apellidos, en protagonistas de esas historias que contábamos en Riu, que nos permitieran que facilitar ese ejercicio de empatía, ¿no? De esa persona que dijera, oh, yo quiero ser estas personas, ¿no? En ese momento, sea la hora que sea, hay un hotel Riu en algún lugar del mundo donde alguien está tomándose un combinado de frutas recién exprimidas o se está tumbando en una hamaca y preparándose para una puesta de sol, por ejemplo, ¿no? Son 92 hoteles en 40 destinos. Mientras en alguno de ellos, ahora, mientras estamos hablando aquí en Sitges Next, es Riu Time para personas concretas, ¿no? Sin más, os enseño algunas de las ejecuciones de campaña y luego comentamos sobre ellas. Señor. Más.
así hasta 90 películas que personalizaban las personas de destino, los destinos en función de cada uno de esos clústeres, las franjas horarias a las que conectaban con el consumidor. De modo que durante estos 5 primeros segundos del spot y tratando de evitar el skip ad, capturábamos la atención con elementos contextuales, ¿no? Le hablábamos al consumidor de su contexto y de elementos que él podía reconocer. A partir de ahí le seducíamos a través de esta idea de que era real time en algún otro sitio para otras personas y finalmente les dábamos argumentos para convencerles e incluso convertir una campaña que pretendía ser más de brand en una campaña también con objetivos de conversión directa, ¿no? En una landing de campaña obviamente podías ver todo el detalle de esas historias, podías inmiscuirte, podías acceder a la oferta de Ryu a través de historias personales que te permitían empatizar con la experiencia, más allá de entender las características de la oferta hotelera. Y al mismo tiempo nos llevamos esto a elementos de campaña, en campañas de display, donde los elementos de personalización que podíamos usar eran mucho mayores, ¿no? Porque utilizábamos... Sí, exacto. Por ejemplo, podíamos segmentar por país y ver, por ejemplo, en Alemania, pues cansado de otro día de lluvia, mientras en Cancún, it's real time, ¿no? Podíamos jugar con muchos destinos y jugar con cosas de la climatología, jugar con su día a día, jugar con un montón de variables para poder personalizar mucho más la oferta. Información, ¿no?, climática en tiempo real, información horaria en tiempo real, etcétera, ¿no? De modo que utilizábamos este mensaje hablando de la hora precisa dentro de un banner y desde ahí hablábamos de un destino vacacional tipo Nueva York o lo que fuese, ¿no? Bueno, los resultados, como os comentaba, nosotros lo vemos como resultado de una campaña de poderla utilizar en un medio largo plazo. Si pasas el... Podemos ver, os enseño los resultados, pero para nosotros esto no es los datos más relevantes o los datos más importantes, ¿no? Lo importante para nosotros es poder seguir utilizar este concepto durante bastante más tiempo y nos ha podido crear mucho más contenido para seguir ofreciendo a posibles clientes, a personas, la experiencia de Ryu en pocos segundos y en una gran cantidad de materiales. Estas son 3.300 menciones, son naturales, orgánicas, pero lo que a nosotros nos interesaba y lo que queríamos destacar es que eran menciones que muchas veces también han sido tomadas por agencias de viajes, incluso por turoperadores. Entonces, que es un hashtag que al final está teniendo movimiento y lo están adaptando en diferentes categorías de producto, no solo directamente de consumidor final. Y por último, bueno, un 30% de visualización completa, sin saltarse el skip up, un CTR 0,41, que está bastante bien, y un incremento de brand awareness de un 16,6 y de búsquedas orgánicas pues aumentó un 193% a nivel de producto, ¿no? Gente que busca hotel Ryu y el nombre concreto del hotel. Como ayer creo en una conferencia, en una ponencia, decían, al final los datos son muy relativos, ¿no? Uh-huh. Al final no importan los likes, y es verdad, al final lo importante es poder transmitir qué es Ryu y qué mensaje te quiero ofrecer para que te interese realmente esa experiencia de vacaciones, más que si consigues en un mes un 30%, un 20% o un 40%, ¿no? La verdad que nosotros pues estamos muy, muy satisfechos con esta campaña porque nos, como he dicho, nos ayuda mucho a dotar de contenido y de poderle dar una viralidad y una continuidad en el tiempo. Sí, aunque la primavera-verano llegue más tarde en Sitges de lo que es habitual, es verdad que la oferta hotelera de Ryu y este concepto, esta forma de resumir la propuesta de valor como It's Ryu Time, porque siempre hay un momento donde puedes ir y de forma desestacionalizada a lo largo de todo el año, es verdad que se ha convertido o ha dado pie a que más allá de esta campaña de YouTube se convierta en algo mucho más allá. ¿Vale? Fenomenal, pues muchas gracias. Sí, muchas gracias. Carlos, ¿sí?
Sí, moltes gràcies. Anem bastant a curs de temps. Moltes gràcies per les vostres presentacions, però lamento que no tindrem temps per preguntes. En tot cas, després, quan sortim, si alguna persona del públic vol adreçar-se als nostres ponents, podrà fer-ho. Els acomiadem, sisplau, un aplaudiment. I donem pas a la segona tanda del panel de turisme, que estarà integrada per l'Ignasi Capellà, que és de l'empresa Brooms, que són l'empresa que té aquests artilugis que tenim aquí al darrere, i que vosaltres després ens podran explicar com funcionen, de realitat immersiva, que és allò que teniu allà al fons de la sala. Tindrem també el Daniel Bargalló, que és el director de Branded Content de l'empresa productora Broadcaster. Daniel. I Vincenzo Angileri, que és Narrative Director de l'agència Folk. Ells ens parlaran de la campanya de l'Ajuntament de Barcelona, Always Barcelona, una campanya que ja feia temps se li demanava a la ciutat i a l'Ajuntament de Barcelona per contrarrestar una mica els efectes negatius de les notícies que han tingut a nivell internacional la ciutat, una campanya que està tenint molt d'èxit i molt de recorregut. I tindrem també el Marc Vidiella, que és el cap d'estratègia digital de Nothing Ad, estan en els micros ara mateix, canviant els micros. El Marc ens presentarà quines són les tendències actuals del posicionament digital del sector turístic. Us demanaré, si us plau, als ponents, encara que estigueu posant-vos el micro, us dic, haureu de tenir-vos a 10 minuts, perquè estem una mica endarrerits en el temps. Si us plau, si ho podeu fer en 10 minuts, així tornarem a l'hora establerta que estava en el programa. Sí, comencem per vosaltres, nois. Sí, comencem amb el Daniel i el Vincenzo, si us plau, quan vulgueu, per parlar de Always Barcelona. Sí, sí, sí. Siempre pasa eso. ¿Sonido hay? Ahora el sí, mío ¿no? sí, el Perfecto. Tuyo. Venga. Bueno. Somi. Hola, buenas tardes a todos. Como decíamos, vamos a presentar, tratando de condensar en 15-20 minutos que tenemos, un poco esta campaña global, que ha sido un gran reto, propulsado por el Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con Barcelona Activa, y donde hemos participado diferentes agentes para poder construir esta campaña de reputación y de mejora de la reputación de la ciudad de Barcelona. Bueno, lo hemos visto hoy, lo vemos en los últimos años, como Barcelona es una ciudad que está apostando mucho por talento, la innovación y que esas sean las industrias transformadoras y que permitan captar talento a nivel internacional. Y lo que pasa es que la percepción de Barcelona todavía está anclada a eso. A eso. A eso. Hay un cierto tipo de percepción de la ciudad hacia afuera que todavía está muy anclada a una historia muy simple, una historia muy superficial, hecha por Gaudí, la paella, las Ramblas y poco más. Y como todos sabemos, hay mucho más dentro de lo que es tanto el tejido industrial y cultural de la ciudad como de las empresas que están trabajando para mejorar lo que es el entorno de Barcelona, como digamos la capacidad que tiene la ciudad de atraer talento. No solo eso ha pasado, sino no solo hay esta percepción, que es la percepción que se tiene de Barcelona desde el extranjero, sino que en el último año hemos tenido también este tipo de eventos que han condicionado la manera como se percibe la ciudad al extranjero y cómo se percibe hacia adentro. De repente Barcelona se ha convertido de solo ser la ciudad de la paella, la sangría y las Ramblas y Messi, también en una ciudad insegura y una ciudad donde, con una situación política instable. Y es por eso que el Ayuntamiento ha propulsado esta campaña, la campaña Always Barcelona, que trata de ser también una campaña, digamos,
innovadora, una campaña democrática, una campaña horizontal, una campaña sostenida. Ahora ya veremos qué significa todo esto. Y Shall I Follow es el primer episodio de esta campaña, que es una campaña que durará a lo largo de varios meses, digamos, y que se asociará a todos los eventos más importantes de la historia de la ciudad. Y aquí os enseñamos el reel de campaña, que no va. No. Bueno, no hemos visto hoteles. No hemos visto hoteles. Ni Gaudí. Ni Gaudí, ni mucha paella, ni mucha sangría. ¿Y eso por qué? Eso porque lo que queríamos un poco transmitir aquí, y ha sido, digamos, un esfuerzo conjunto de Fol, de Broadcaster y de todas las empresas que han participado en esta campaña, es dejar una imagen completamente diferente de la ciudad. Dejar una imagen que no sea la imagen tradicional y un poco cambiar la percepción. Toda ciudad se distingue más allá que por su logo, por sus empresas, se distingue por la imagen, el imaginario que conlleva. Barcelona se asocia a un cierto tipo de imaginario. Nosotros aquí teníamos la misión de, a través de contenido, imágenes y mensajes, palabras, de todos los medios que tenemos a nuestra disposición, de crear una campaña online y offline que pudiera eso, digamos, gota por gota, cambiar la percepción y la manera como se percibe el entorno de Barcelona. Y para esto teníamos que cambiar también la proposición de valor. Teníamos que cambiar, no vender el turismo de servicios, no vender, digamos, los landmarks, salir de la visión, digamos, centrípeta de la ciudad, abrirla a todos los barrios y un poco cambiar la proposición de valor, que no sea simplemente la buena vida, el lifestyle y todo esto, sino que esto esté allí, pero que se asocie también a una ciudad que está en movimiento, que se está transformando y que tiene la, digamos, la industria tecnológica y la innovación como industria, como propulsor. Y para hacer eso también necesitamos un poco, ¿no?, abrir la campaña a una audiencia global. No podíamos hablar ni tan solo con el público local, ni tan solo con el público nacional, ni tan solo con el público, digamos, del mundo latino, sino que teníamos que tener una campaña mirada que llegase a todos los actores y todas las personas y a todos los segmentos de población que pudieran estar interesados en acoger una idea de una ciudad diferente. Yo creo, Vincenzo, que también hay dos factores importantes, aunque nuestro papel ha sido siempre más centrado en afrontar el reto de toda la producción audiovisual de la campaña. Cuando empezamos a trabajar conjuntamente para el ayuntamiento, nos dimos cuenta que la marca Barcelona está en manos de mucha gente, ¿no? Lo hemos visto en las ponencias de esta mañana. Hay centros de innovación que quieren proyectar una marca basada en la innovación y el talento. Hay grupos, evidentemente, pues de restauración, hoteleros, que quieren proyectar una marca situada más en todo el tema de lujo, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que intervienen encima de la marca y que generan presión. Lo que buscábamos también con la campaña era romper de alguna manera también todos esos tópicos y empezar a construir lo que hemos llamado de alguna manera convertir lo que es ordinario en algo extraordinario, en el sentido de que el principal reto era recuperar y proyectar la normalidad de la ciudad, ¿no? Todo esto es innovación. Innovación desde el punto de vista de que el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, no aparece como impulsor de la campaña. Es una campaña compartida o con la intención de que sea proyectada de forma coral, con esta visión también, si queréis, de más ciudadana, más social, pero sí que es cierto que es la primera campaña impulsada evidentemente por Ayuntamiento y otras instituciones y la que no aparece en los contenidos que se generan, ¿no? Y esto responde también a buscar ese equilibrio de intereses que hay en una ciudad tan importante como Barcelona. Esto uno.
cuando analizamos marca hay muchos factores externos y que condicionan a cada una de ellas. Y luego, ligándolo también con la ponencia del profesor, comentar la dificultad que tiene, ¿no? Yo también he agradecido, como antes, el comentar de alguna manera la complejidad que tiene la gestión de la comunicación actualmente, y más con una marca, con una audiencia global, ¿no? Y ahí es donde, Folk, también habéis dado las claves para, de alguna manera, segmentar y planificar la difusión, ¿no? Totalmente. Lo que aquí queríamos un poco, lo que era nuestro reto un poco, era seleccionar exactamente lo que eran las audiencias que tenían que recibir este tipo de mensaje, dar diferentes matices a cada uno, propulsar diferentes mensajes en diferentes idiomas y crear, digamos, una máquina que permitiese un poco de traer la normalidad de la ciudad y traer la normalidad, digamos, del lifestyle sin marketizarlo, vendiéndolo como si fuera como la estética natural de la ciudad. Barcelona es una ciudad que te ofrece, y es una de sus proposiciones de valor, tener un ambiente increíblemente innovador, tener un ambiente increíblemente, digamos, atractivo a nivel de industria, de talento e innovación, y al mismo tiempo de mantener una vida, digamos, muy, digamos, humana, de alguna manera. Y creemos que es el propulsor del modelo Barcelona ahora mismo. Te permite tener un equilibrio vida-trabajo que es, digamos, probablemente una de las fuerzas atractivas más importantes de la ciudad. Y es por eso que, como decía Dani, lo que hemos querido hacer un poco es hablar de ciudadano a ciudadano, o sea, retratar la ciudad de Barcelona a través de las personas que la componen y también, de alguna forma, hacer un shift en la concepción de quiénes son esas personas que la componen. No retratarla a través de el imaginario clásico de lo que es Barcelona, sino encontrar personas que podrían representar una visión más amplia de lo que es la ciudad. Y como decía Dani, o sea, de alguna manera lo que hemos querido hacer es una campaña no tradicional, que fuera una campaña coral, que uniese todas las voces diferentes de la ciudad, y que no fuese una campaña, digamos, impulsada solo por arriba, que cayese por arriba, sino que fuese una campaña armónica, que unificase un poco todas las voces y las empresas y los ciudadanos de Barcelona. La campaña sostenida, ¿no? Que no pensábamos que un impacto único en el tiempo fuese lo que la ciudad necesitaba. Queremos que la campaña debía, digamos, expandirse a lo largo de más tiempo y para poder, digamos, sedimentar en la percepción global. Y una campaña innovadora, porque si estamos comunicando innovación, necesitamos, el medio es el mensaje, ¿no? Entonces necesitamos, de alguna manera, que la misma campaña tenga un formato innovador. Entonces, hemos hecho una campaña que sea una campaña coral, una campaña con autoría múltiple, que no está firmada por el Ayuntamiento, no está firmada por Barcelona Activa, no está firmada ni por nosotros. Es una campaña que, digamos, es el resultado de una acción sin ego de diferentes agentes que lo que quieren es cambiar la percepción de la ciudad. Una campaña la llamamos campaña fractal porque hemos generado muchísimas piezas y muchísimos, digamos, artefactos comunicativos que pueden llegar a diferentes partes de la población. Lo dicho, ¿no? Huir de los clichés, adaptarnos a los momentos importantes de la ciudad, que es cuando Barcelona se hace noticiable hacia el mundo. En este caso ha sido el Mobile World Congress, que ha sido, digamos, el primer elemento que hemos utilizado, el primer momento de la ciudad que hemos utilizado como caja de resonancia un poco para este mensaje. Ofrecer una imagen de normalidad, enseñar una realidad plural, diversa, múltiple, y, digamos, de alguna manera, tratar de vehicular todos esos mensajes dentro de piezas que sean de fáciles, digamos, que sean impactantes y al mismo tiempo que huyan, digamos, de la noticiabilidad publicitaria, que sean piezas como normales. Y es por eso que hemos, a partir de Barcelona, hemos diseñado muchos artefactos que hemos difundido en las principales redes sociales, dividiéndolas por diferentes audiencias y por diferentes idiomas y tratando de comunicar una imagen, digamos, auténtica de la ciudad.
Y como decíamos, hay muchas voces en la ciudad de Barcelona. Hay muchas empresas y muchas marcas que representan la ciudad hacia afuera. El Sonar, el Ayuntamiento, el Barça. Hay muchísimas empresas que de alguna manera en su ámbito específico, la música, la tecnología, el deporte, representan la ciudad hacia afuera. Y nosotros no queríamos tapar todas esas fuerzas, ¿no? Lo que queríamos era un poco unirlas y hacer que pudieran amplificar su voz y llegar durante un periodo sostenido de tiempo a todos los ciudadanos. De Barcelona, de España y del mundo. Justamente por eso hemos diseñado una campaña que no fuera one shot only, o sea, lanzamos un vídeo y este vídeo tendrá mucho impacto y luego tendremos una decadencia obviamente del mensaje, sino lo que queríamos hacer es como generar una campaña que se pudiese mantener en el tiempo, que estuviese presente en medios a lo largo de un año y que digamos se uniese a los momentos principales de la ciudad. Aquí es lo que hemos hecho con el Mobile World Congress, pero la campaña, digamos, se reactivará y se seguirá renovando en presencia de otros eventos importantes de la ciudad, como serían el Sonar o el Smart Cities Expo y otros. Pensar que, de alguna manera, cuando se habla de 360, lo que hemos planteado nosotros en esta campaña es aprovechar también las puntas de notoriedad mediática que tiene la marca Barcelona, ¿no? Ya sea por la organización de los eventos que comentaba Vincenzo, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es, naturalmente, los medios van a hablar de Barcelona de por sí y lo que hacemos es complementar con una acción mucho más táctica de posicionamiento para conseguir generar esa notoriedad que queríamos, ¿no? Y un poco lo que decíamos, la tercera pata un poco de la campaña es queríamos una campaña innovadora en el formato. No podíamos, digamos, comunicar innovación con una campaña old fashioned o del viejo estilo. Y por eso, y también sabemos que si estamos tratando de huir de la historia única de la ciudad, de una historia como superficial y de una historia que sea, digamos, lanzada y ya está, deberíamos crear un tipo de approach que fuera mucho más fragmentario. Teniendo en consideración esos cuatro puntos. Los contenidos después de, como ya se ha comentado, ¿no? De los contenidos, un vídeo después de un día ya es un vídeo obsoleto. Estamos acostumbrados a acceder a contenidos en formato multicanal, desde Facebook, Instagram, el móvil, la tele, los periódicos, campañas de PR. Digamos que no hay estamos en una sociedad de multiemisión. Los contenidos son personalizados y el medio es el mensaje. Entonces, lo que hemos hecho es adaptarnos a estas tendencias de nuestro tiempo, al paradigma comunicativo actual y crear una campaña mucho más fragmentaria y fluida que permitiese comunicar diferentes personas con quien todo el mundo pudiera de alguna forma empatizar y reconocerse. Aquí no era crear una imagen, digamos, aspiracional, sino hacer que, retratando diferentes personas y diferentes targets y diferentes, digamos, momentos, ámbitos, experiencias, todo el mundo, digamos, pudiese entrar en esa narrativa, que no fuese una narrativa cerrada, sino una narrativa abierta, como abierta es la ciudad. Y a partir de allí, si quieres contar algo sobre... Bueno, a partir de aquí, el reto a nivel de producción audiovisual, que es lo que hemos planteado muchas veces. Hemos pasado de unos años donde se hacía una pieza publicitaria de 20 segundos espectacular a tener que desarrollar prácticamente, en este caso, si no recuerdo mal, nosotros trabajamos dos piezas de 1:50, 2 minutos, una pieza teaser, 6 piezas para la campaña principal. Cada pieza adaptada al formato del canal digital específico, Facebook, Twitter, Instagram, canales propios, eso ya nos llevaba prácticamente a realizar 25 o 26 piezas más y luego multiplicado por todos los idiomas a los cuales lanzábamos la comunicación, ¿no? Al final creo que se han producido en torno a unas 120 piezas audiovisuales que de por sí, bueno, se puede hacer, lo hemos hecho. La complejidad está ahí, las agencias y las productoras se están adaptando a ella y estamos dando respuesta, pero sí que es cierto que supone una forma de trabajo mucho más, si queréis, más ordenada, prácticamente como el mecanismo de un reloj, ¿no? Para llegar a tiempo todo está hiper programado, ¿no? Y luego que el trabajo y la coordinación entre los equipos fluya adecuadamente, ¿no? Este es un poco el reto que tuvimos a nivel de producción. También es cierto que es una campaña que salimos a grabar
en 4 días en Barcelona, en febrero. Febrero en Barcelona es el mes ideal para salir a grabar exteriores. Además, en el trimestre con índices de lluvia más altos de los últimos 50 años. Con lo cual, todo esto también supone retos de innovación, ¿no? Porque tener la habilidad de poder grabar, por ejemplo, las escenas del metro cuando estaba diluviando en el exterior, nosotros estábamos grabando en el metro. Cuando salimos del metro, dejó de llover y pudimos seguir grabando en el exterior. Quiero decir que ahí hubo un equilibrio de profesión, de profesionalidad, de suerte, de climatología, pero que en definitiva nos permitió también afrontar el reto con éxito, ¿no? Esto es lo que viene. Bueno, aquí son algunos ejemplos de cómo se ha visto la campaña en diferentes medios. Es una campaña para Instagram Feed, para Stories, digamos que ha permeado un poco en todos los sitios. Y evidentemente campaña offline. La parte gráfica. Para dar, digamos, también el otro lado que ha sido la experiencia personal de trabajar en este proyecto, si por un lado tuvimos estos problemas de meteo, digamos, en toda la parte de rodaje, a nivel interno en el estudio, claro, teníamos que coordinar 8 personas trabajando en definición de 128 piezas. Y de repente nos hemos encontrado a trabajar básicamente en fórmulas matemáticas. La tríada 1 está compuesta por la secuencia 4 de share comparada con la secuencia 3 de follow y que acaba con la audiencia 4, que es una audiencia en castellano, pero una audiencia que tiene es en castellano, pero para el público latino. Ha sido un... Bueno, es lo que decíamos. Se comentó en la ponencia de ayer, creo que Jordi de Rosas lo comentaba también, ¿no? Es decir, innovar también quiere decir sacarse de la manga nuevos procesos para entregar las piezas y las campañas a tiempo, ¿no? Y yo creo que estamos todos un poco en esta dinámica. Además, tiene que ser una innovación compartida, ¿no? Yo siempre digo que no hay futuro si no empezamos a trabajar y a colaborar entre agencias de una forma mucho más sostenida, ¿no? Y la tecnología y la innovación nos tiene que llevar ahí. Y luego que necesitamos clientes que arriesguen. Es decir, tomar una decisión de no aparecer en campaña también es una decisión innovadora, es una decisión de riesgo. Y nosotros cuando interactuamos con marcas y clientes, muchas veces todavía falta esa visión y ese paso adelante que las compañías y los clientes marketing, comunicación tienen que dar. Sí que hay casos, como hemos visto de Riu, que empiezan Riu y los que queráis, ¿no? Que empiezan a trabajar en este sentido, pero aún falta mucho por avanzar en este terreno, ¿no? Yo solo quería apuntar aquí, a nivel gráfico, también es cierto que hemos incorporado, aunque hay actores, evidentemente, que nos ayudan a poner en escena la campaña, también hemos incorporado gente real. Es decir, incorporar en campañas personajes reales de la propia ciudad también le da mucha más credibilidad, ¿no? Y esa es otra tendencia que con técnicas, si quieres, más de brand journalism, etcétera, creo que se va a tener que imponer, porque si no, no vamos a ser creíbles de alguna manera, ¿no? Entonces, si tenemos que proyectar la imagen de la ciudad, sí que es cierto que nosotros utilizamos algunos estereotipos a nivel de imagen, pero también apostamos por incorporar gente real en esa campaña, ¿no? No, todo cierto. De hecho, esto es una... Todo esto parte un poco de la reflexión que la publicidad y la comunicación tal y como estaba, solo orientada a vender y a crear, digamos, una figura aspiracional, donde también hay mucha mercificación del cuerpo, donde hay mucho estereotipo, ya se ha muerto. O sea, creemos que de alguna manera necesitamos buscar otras maneras de comunicar. Somos todos productores de contenido, estamos acostumbrados a ver contenidos en todo momento, todo el mundo sabe cómo construir y cómo ser su propio media, entonces de alguna manera el listón se ha levantado bastante. Y digamos también todo este planteamiento viene un poco de la reflexión que ya no nos creemos y cierto tipo de mensaje, ya no nos creemos cierto tipo de estética, digamos que un poco la estética del turismo también todavía está anclada a cierto estereotipo que creo que le hace mucho daño, donde hay también mercificación de la mujer, donde hay mercificación de los espacios, donde hay, digamos, una simplificación excesiva, digamos, de lo que es el mundo. Y aquí lo que queríamos en esta campaña era un poco también tratar de romper esta barrera, tratar de romper ese tipo de imaginario y crear algo mucho más plural y también a nivel de creación, de involucrar personas normales y no solo actores y modelos. No vamos a hablar de datos porque tenemos que dar paso al resto, lo dejamos en suspense. Pero de momento va bastante bien la campaña.
ha ido bastante bien, la campaña se alargará y ya empezarán nuevas campañas con los otros eventos de Barcelona. Pues, stay tuned. Vincenzo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel y Vincenzo, sobre todo por ateneros al tiempo que tenéis, que vamos un poquito atrasados, ya lo sabéis. Tenemos la presentación de Ignasi Capellà, que ens explicarà una mica per què tenim uns taurons i uns dofins per allà darrere, no? Unes realitats paral·leles, no? Sí. Bé, bon dia. Moltes gràcies a l'organització, primer, per convidar-nos a participar. Sí. Nosaltres venim a parlar una mica coses diferents, noves realitats, com deia, tecnologies immersives, realitats virtuals, realitat augmentada, tot aquest boom que hi està havent-hi avui en dia d'aquests nous formats audiovisuals que representen noves maneres de comunicar històries, noves maneres d'entretenir-nos, de gaudir de nous formats i de noves maneres d'interactuar entre les persones a través de tot un seguit de tecnologies que no paren de sortir. La realitat virtual sembla una cosa molt moderna, molt innovadora, però en realitat fa més de 30 anys que existeix. Va tenir un boom fa 4 anys, quan Facebook va decidir comprar Oculus per una petita quantitat, 2.000 milions de dòlars. Xifres que Ricard Castellet, que parlava de xifres, aquí no passen, això és el Silicon Valley. El món del gaming ja ha tingut un gran impacte. Veiem imatges de la PlayStation VR, les Oculus, estan sortint grans plataformes de jocs, en realitat virtual, però no només és una tecnologia per jugar, sinó que té multitud d'aplicacions empresarials, industrials, etc. No sé si heu vist pel·lícules com Minority Report, no?, que fantasiaven amb continguts que apareixien per tot arreu i que podíem interactuar. Nosaltres, a Brooms, apassionats d'aquestes tecnologies i d'aquestes ficcions, hem decidit, després de 4 anys d'I+D, d'estar al ruedo, portar aquestes tecnologies a la realitat. Vale? La realitat virtual té grans potencialitats, com us deia, està sent utilitzada per moltíssimes indústries. Segurament tots aquí imagino que ho haureu fet algun tastet. Potser alguns també teniu ulleres de realitat virtual, però hi ha grans inconvenients, com és el fet que t'has de posar unes ulleres que t'aïllen del món, que et separen, no? No et permeten el contacte físic visual amb la persona que tens al costat, i que a més provoquen marejos, que hi ha tot uns nínxols d'edat que no o poden o no volen accedir-hi. Nosaltres volíem portar aquestes tecnologies, aquests continguts, a un entorn real, a un entorn molt més compartit, que la gent pugui estar gaudint de la realitat virtual, però puguem estar mirant-nos als ulls, vale? No perdre aquest contacte visual, i que a més puguem estar-ho gaudint durant hores. Per això vam crear el MK Player 360, que és el primer sistema de projeccions, el primer projector de realitat virtual del món. Des de Barcelona, això és una cosa que ens fa bastanta il·lusió, hem inventat un nou sistema que no existeix, que ningú fins ara o se li havia acudit o havia tingut la capacitat de portar-ho a terme, i que permet crear entorns com aquests que esteu veient. Són diferents aplicacions on hem portat la nostra tecnologia, capaços de transformar l'espai, capaços de convertir una habitació normal en el que tu vulguis, no? En estar en una peixera envoltat de taurons, estar a la jungla, multiplicar l'espai, vale? Quan els continguts tenen aquest efecte 3D sembla que l'espai sigui il·limitat, i al final amb la voluntat d'emocionar i de transmetre. Vale? En aquí, la meva ponència, parlàvem també de domòtica i d'internet de les coses. Aquí en imatge veieu alguns dels meus companys, socis de Brooms. Part de l'equip venim del món de la creativitat, però part de l'equip del món de l'enginyeria, del software i també del hardware. Hem desenvolupat nous sistemes de domòtica propis, sense haver de dependre de proveïdors externs, que cadascú té el seu protocol i els seus devices propis. Un sistema propi per poder controlar
tots els objectes que poden ser controlables, que poden ser enxufats en una habitació. Parlem de llums, parlem de cortines, parlem de tires, LEDs o RGB de colors, però parlem inclús d'altres coses una mica més avançades, com són llits que es mouen, aquí veiem un exemple, de les cortines com baixen, com a la que l'usuari enxufa la màquina, apreta el primer vídeo, les cortines es baixen, l'habitació es prepara per tenir la millor experiència, no? Les condicions òptimes per gaudir de tot això. Hem incorporat també uns mobiliaris tecnològics, el Movement Bed, un llit que es mou, i que es mou en funció del que estàs veient. Ara, el que acabem d'incorporar, que té un impacte molt fort, té un alt poder d'atracció, és el tema de les olors. Difusors d'olors que van canviant en funció del que estàs veient. Per exemple, podem estar als Alps suïssos i tenir olor d'herba, de muntanya, i a la que ens transportem al mar canvia completament, les llums poden tornar-se de color blau i ens ve un lleuger olor de mar mentre el llit es mou en funció de les onades que estàs veient. Vale? Això és una mica el 4D. No sé si havia anat a l'IMAX, ara ja no existeix a Barcelona. A mi me'n flipava quan era petit. El que volíem una mica era portar l'experiència de l'IMAX a tot arreu, amb un sistema propi, únic, plug and play, treure de la caixa, enxufar i disfrutar, gaudir, i que a més tingués la capacitat d'estimular tota una sèrie de sentits que no estem massa acostumats a que ens estimulin i que quan això passa provoca un efecte uau, espectacular. A més, estem creant una plataforma de continguts on convidem artistes visuals, gent productores de vídeo del món del 360, gent que està desenvolupant jocs de realitat virtual, que ens passin els seus continguts, que publiquin els seus continguts a la plataforma Brunx VR. Aquests continguts automàticament es distribueixen a totes les màquines que tenim repartides pel món. Actualment tenim 20 màquines en països diferents, la meitat d'elles en hotels o en sector turístic, però les altres en altres sectors, en altres entorns, com hospitals, com universitats o com prototips de concessionaris del futur. La indústria auto també està entrant molt en el món de la realitat virtual com una eina per reconvertir l'experiència de compra del cotxe quan vas al concessionari, algo que no ha canviat en els últims 50 anys. I des d'aquí m'agradaria doncs fer aquesta crida, no?, a tothom que està en aquest món de la producció de vídeo i que està entrant, no?, perquè cada vegada hi ha més demanda d'entrar al món del 360. És un nou format que comporta un nou llenguatge, unes noves tècniques totalment noves, no?, els experts suposo que ja ho heu patit d'alguna manera, però que té un poder d'atracció molt, molt fort, perquè és una mica l'ull que tot ho veu, no? No pots controlar, si com en producció audiovisual tradicional, doncs el càmera controla què s'ha de veure i el que passa a l'entorn no passa res, en aquest cas no, aquí es veu tot. I la voluntat és poder portar aquest sistema que va començar, l'any passat vam començar a instal·lar les primeres màquines, que ara ja està certificat, garanties, diguem-ne que ja som una empresa sèria, hem participat en esdeveniments tecnològics de start-ups, inclús ens han convidat a participar, a presentar la tecnologia al Parlament Europeu. Portar aquesta tecnologia, que sembla molt futurista i molt innovadora, eventualment en un futur no molt llunyà, disponible per tothom, fer-la accessible per qualsevol persona, la puguis trobar en el MediaMarkt o a la botiga online que sigui, i la puguis gaudir a casa teu per aprofitar tot aquest potencial que té la realitat virtual i que cada vegada es desenvolupa més. Bé, no us vull avorrir més amb vídeos. Sí que m'agradaria demanar-vos un favor, i és que us aixequeu, us doneu la volta. Segurament ja heu vist el projector a l'entrar, però ara m'agradaria que al meu company Robert li fotés canya, música maestro, perquè tingueu un tast de què representa aquesta tecnologia. Com podeu veure, aquest és un contingut molt,
molt visual, art digital. Això és un dels grans artistes que es poden trobar avui dia. És un artista TAS que ve d'Alemanya. Tenim molt contingut d'aquest tipus perquè és el que s'està generant més, contingut generat per ordinador, però també tenim continguts molt més relaxants, que en hotels, per exemple, o en espais d'aquest tipus funcionen molt bé, com aquest vídeo que ara veureu de dofins salvatges. Això és una ONG holandesa que en col·laboració amb universitats i amb instituts de recerca creen tota una sèrie de continguts molt relaxants, amb dofins gravats en llibertat. Per què? Doncs per relaxar a la gent. Això s'aplica en hospitals de referència a tot el món, el Kids Hospital de Los Angeles, per desestressar els nens abans d'operacions molt complexes o moments d'operacions que provoquen molt de dolor. Vale? Ara ho veieu des de lluny, però imagineu-vos tenir un llit o tenir un sofà i que estigueu allà dintre. I que tot el que esteu veient, mogueu el cap cap on te'l mogueu, està envoltat d'aquests dofins tan simpàtics. No? Imagineu, a més, si ara, en aquest moment, haguéssiu notat una olor de dofí i tot el que vindrà. Vale? I des d'aquí viatjar a l'espai. No? Això és una mica el que ens permeten aquestes tecnologies, la realitat virtual i totes les seves variants. Nosaltres hem anat un pas més enllà amb aquests sistemes. Puguem compartir l'experiència. M'agrada molt veure tots aquests vídeos. Si després els voleu publicar, encara em fareu més content. I bé, moltes gràcies per la vostra atenció i us convido que us apropeu després a fer més vídeos i més fotos allà i gravar-vos a vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ignasi. Vols que share, like, follow? No? Sí, exacte. Ho fem amb això. Moltes gràcies. Passem a la darrera intervenció d'avui. El Marc Vidiella ens parlarà de posicionament digital. Correcte. Dins de la indústria turística. Moltes gràcies. Bon dia. A veure, primer tot agrair a l'organització que hagi comptat amb mi per estar aquí. Intentaré ser breu, ja que dic que anem bastant justos. Si va la presentació. Vale. Jo vinc d'una agència que és un Nothing Ads, som agència oficial de la Generalitat de Catalunya, portem turisme de la Costa Brava, som partner de HubSpot, i últimament ens hem trobat que, bueno, diguéssim que en el món del turisme en els últims 10 anys hi ha hagut un canvi bastant radical amb el tema de la comercialització de serveis. Fa anys enrere, quan un volia vendre un servei, sigui un paquet d'un ticketing, una entrada d'hotel, un anava a la seva agència, ho comprava un paquet i aquí quedava tot. Llavors, no hi havia competència online perquè no existien el que eren les OTAs, les actuals online travel agencies. Amb això em refereixo a Expedia, em refereixo a TripAdvisor, em refereixo a Booking. Què ha provocat això? Molts dels nostres clients actualment es troben que han de pagar comissions molt elevades per poder vendre el seu producte, perquè actualment aquest tipus de plataformes posicionen de forma orgànica per damunt d'ells. Recentment, hi ha hagut un canvi a l'algoritme de Google que està bastant lligat amb aquests canvis que hem vist tecnològics en aquests últims anys, sobretot amb el tema de mobile. Això ha fet una volta radical amb el tema de posicionar continguts de forma orgànica. Aquest canvi d'algoritme es diu Hummingbird. Hummingbird és un nou algoritme que és un punt i a part del que ha sigut fins ara el tema de posicionament online. Fins farà poquet, els que us dediqueu al tema de màrqueting online, sabreu que el SEO es basava en títols, en metadescripcions, en uns tags i en unes keywords que tothom col·locava a la seva pàgina i esperaven que indexés de forma automàtica. Això ha canviat, i això ha canviat a partir de la intel·ligència artificial, o el que coneixeu com el Siri, el Cortana, o el OK Google que té actualment Google. Google ara mateix el que intenta és obtindre la màxima informació possible dels seus usuaris per poder contestar preguntes. Els usuaris ja no busquen zapato rojo, ja no busquen paraules claus soltes, fan preguntes complexes. I per tant, aquest motor el que està fent és nutrir-se dels continguts que estan pujant a nivell online i que van dirigits a un públic objectiu concret. Perdó. Això com afecta a nivell de posicionament? Afecta que partim que el 80% del tràfic online que es genera és a partir d'una cerca. Llavors, Google el que està buscant és que hi hagi un contingut original i que contesti exactament aquesta pregunta de l'usuari.
Llavors, l'estratègia més òptima és generar tants continguts com preguntes pugui tindre el nostre públic objectiu. Abans, companys, han comentat el tema de l'avatar, el tema de l'inbound, és un tema que estarà molt de moda. Està molt relacionat amb aquest tema. Actualment, el que s'ha intentat fer és definir aquell públic objectiu que ens interessa, si ets un hotel, si ets una botiga de ticketing, posar-li un nom, un cognom, quina edat té, i detectar quines són les cerques i de quina forma fa aquestes cerques aquesta persona a internet. Quan tu saps quin és el terme de cerca, aquesta long tail que utilitza, crees un contingut específic, un contingut nou i un contingut de qualitat. Aquest contingut nou, quan tu el puges, Google li assigna una rellevància. Aquesta rellevància afecta directament sobre el pes del domini. Vol dir que quan més contingut específic tinguis i més cerques vagin a parar aquests usuaris a la teva pàgina, més rellevància tindrà el domini i més ràpid indexarà en primera posició. Us posaré com a exemple una empresa del servei de ticketing, una empresa de flamenc, que hi ha a la Rambla. Com sabeu, el flamenc a Barcelona és... hi ha 50.000. Era impossible que aquesta empresa posicionés de forma orgànica amb el terme de Flamenc Barcelona. Per què? Perquè tens 50.000 locals, 50.000 entrades que et ven Expedia, 50.000 entrades que t'està venent Booking, etc, etc. La estratègia que vam seguir va ser començar a generar continguts relacionats amb aquest local. És a dir, tu detectes que aquest usuari és un usuari estranger que ve a Barcelona i que veurà el teu espectacle, però anirà a la Rambla, anirà a la Sala de Família, anirà a la Plaça Reial, anirà al mercat de la Boqueria. Per tant, vam generar continguts que fossin interessants pel nostre públic. Vam pujar continguts de qualitat sobre la història de la Rambla, sobre la història de la Boqueria, sobre la història de la Sala de Família, sobre la història, bé, de moltes opcions turístiques. Això ens va provocar un increment de tràfic notable, perquè aquest públic objectiu nostre, que és susceptible de consumir el nostre producte, mitjançant cerques relacionades, arribaven a nosaltres. I això és el que comentava abans el company del CET, es diu inbound marketing. L'inbound marketing cada cop està agafant més força. Inbound marketing és un sistema d'atracció de l'usuari, aquí ho tenim, amb continguts de qualitat. En comptes d'anar a buscar l'usuari amb tècniques invasives, el que fem és detectar què és el que busca aquest usuari i oferir-li, perquè sigui ell qui el consumeixi de forma voluntària i arribi a poc cap a nosaltres. Per què explico això? Torno a lo mateix, continguts. Els continguts són bàsics. Quan més contingut fem, més rellevància tindrà la nostra pàgina web, més content estarà el nostre usuari i, per tant, Google millor ens posicionarà. Aquí us marco 5 punts com per establir una estratègia de posicionament orgànic per damunt. ¿Vale? Primer de tot és definir aquest públic objectiu que tenim. Si tenim una botiga que reparem pantalles de mòbil, hem de veure quin és el nostre públic i com busca. Reparació de pantalla de mòbil? Recanvio de pantalla de mòbil? No ho sé. S'ha de fer un keyword research i veure com aquesta persona busca aquesta informació i generar un contingut on el terme més repetit sigui aquest terme de cerca que està fent servir aquest usuari. Perquè ens arribarà d'una forma molt més senzilla que si anem a keywords o a continguts molt més amplis. Aquí, el tema del contingut semàntic. S'ha de redactar amb el llenguatge que té el nostre avatar o el nostre buyer persona. Si parlem amb un tipus de target més professional o un tema més acadèmic, utilitzarem un tipus de llenguatge. Si estem parlant amb gent més jove, utilitzarem un altre. El tema de mobile, el tema d'AMP. Google ara mateix, de cara a aquest 2018 i 2019, prioritza sempre plataformes preparades per mobile, el que es diu Accelerator Mobile Pages. És una variant de les pàgines web actuals, amb menys pes i que carrega molt més ràpid. Això vol dir que si tu tens un domini, m'ho invento, d'una botiga de ticketing o d'entrades i no tens pàgina AMP, no tens compatibilitat amb AMP, és molt complicat que acabis indexant en primera pàgina. Sempre prioritzarà aquells dominis, aquelles plataformes que estiguin preparades perquè en dispositius mòbils vagin molt més ràpid. I el que parlàvem, parlar. S'ha d'escriure com si parléssim, s'ha d'interactuar amb l'usuari. D'aquí un any o dos, jo no sé actualment quanta gent d'aquí té mòbil, m'imagino que tothom, qui busca amb la veu aquí?
qui fa cerques de veu. La tendència ens diu que cada cop més buscarem amb la veu. Tenim l'Alexa d'Amazon, tenim el Google Now, tenim el Siri, tenim l'Apple HomePod, aquest cantret, i cada cop la cosa va per aquí. Cada cop el motor de cerca es va fer més intel·ligent i el que busca és ser capaç de comunicar-se amb nosaltres amb llenguatge natural. Per tant, és molt important que aquests continguts que fem sempre es transmetin amb el llenguatge del nostre buyer persona. El contingut és el rei, això ha de quedar clar. Us posaré un vídeo d'una empresa d'Estats Units, és molt curiós, perquè aquesta empresa va estar a punt d'anar-se'n a Norris, una empresa familiar de piscines, i estaven quasi en suspensió de pagos i quiebra. A veure... It also saved my business. You see, when the economy crashed in 2009, my swimming pool company was very, very close to going out of business. In fact, every consultant that we talked to said, you should file bankruptcy. It was during this time when I needed more traffic, more leads, more sales, and I had no budget to do it, and I thought I was going to lose everything, that I discovered inbound marketing and the power of content or blogging or all these other words that we read about these days. It was also during this time where I said to myself, okay, so what I'm reading, it's essentially telling me one thing, and that is, Marcus, if you're willing to address the questions that your prospects and customers have, and if you do it better than anyone else in your space, you just might be blessed for it. And so that's what we did. Our philosophy became they ask, you answer. If anybody had a question, we were going to address it. And that's exactly what I did. Over the course of 2 years, every night, I literally would sit down late at night, 11 p.m., 12 a.m., midnight, and I would have heard a question that day, and I'd write a blog article about it, or I'd produce a video about it and upload it to YouTube and turn it also into a blog article on the site. So what was the result? Well, when we started this process, our website was 25 pages. Today, it's over 975 pages. When we started this process, we were getting about 2,000 visitors a month. Right now, we get about 500,000 visitors a month to River Pools. In fact, it's the most trafficked swimming pool website in the world. When we started this process, like I said, in 2009, when we wrote our first blog article, the average customer had read about a handful, like 5 pages of our website. In 2013, when everything was, when after the site was really just going and just the momentum had built up, I took the time to figure out, on average, how many pages of our website had those 95 customers read on average before they bought the swimming pool. It turns out that the average was 105 pages of the site. I know, that sounds pretty unbelievable, doesn't it? And I would have said the same thing 5-6 years ago when we started this process of they ask, you answer. We literally became the Wikipedia of swimming pools. And because we did that, because we said we're going to be the best teachers in the world, it saved our business. And it's unbelievable how financially stable and successful we are. Bueno, doncs com heu vist, contingut, contingut, contingut i més contingut. Si volem captar clients, si volem captar l'atenció i volem captar leads, s'ha de generar contingut de qualitat i això ens afavoria tant amb la relació amb el client com el posicionament orgànic amb Google. I moltes gràcies. Moltes gràcies, Marc. Estem sobre el temps. No sé si tenim 5 minuts per preguntes. Sí, em sap greu perquè els ponents de l'anterior taula no els tenim aquí sobre, però de tota manera, si alguna persona en el públic vol fer alguna pregunta, els que tenim ara mateix o els que han estat abans, és el moment de fer-ho durant 5 minutets i després donarem pas als premis Next Watch. Alguna pregunta entre el públic? Jueves, viernes, sábado y domingo, y son esos días los que teníamos que rodar. No teníamos ese margen, es decir, el 10 de febrero teníamos que entregar las piezas y teníamos que grabar el 1, 2, 3, 4. Pero bueno, más que nada era una anécdota. Febrero siempre ha sido un buen mes
para grabar exteriores. Lo que pasa es que este año, si seguís el Telenoticias al temps, seguro que coincidís conmigo que es un año excepcional de lluvias. Por eso también pedimos a los clientes un poquito de margen, ¿no? Está bien que nos aprieten y que apuremos, pero hombre, 2, 3 días, 4 de margen para corregir situaciones no previstas también es adecuado. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias, els ponents. Venga, vosotros. I donem pas als...